No. Ahora ya no tengo nada que hacer. Hace días sí tenía muchas cosas que hacer. Gracias. Salud, Juan. Gracias, Elisa. Gracias por las 75 estrellas. Bosiman Sancho también. Gracias por las 75 estrellas. Besotes, bienvenido al en vivo. Dice, saludos hasta Bolivia. Saludos, Enrique. Dice, ¿cómo amaneció? Mucho mejor ya, mucho mejor que estos días. Ahorita les voy a contar qué me ha pajado. Hola Miguel, saluditos. Esos chiches no dejan de mirarme, dice. Pues aprovecha, es que así nomás me miran. Gracias. Pasividad. Eddie Alexander, Lucito, gracias por los 75. Muchas gracias, buenos baby. Días, bebé. Buenos días. Stream mañanero. Streamcito mañanero. Esa es mi idea, saluditos. Ah, verdad, hoy día vamos a estar regalando pasecito de Elite, ¿va? Voy a estar regalando pasecito de Elite. Amor, es un sueño, ya estás de regreso. De ahí, Martín, amigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, no es un sueño, creo. Estamos de regreso. Ay, me dice, yo no las muevas, yo las muevo. Hace tiempo que no las muevo. Déjame moverlas. ¿Cómo estás, Carlos Flores? Gracias por las 99 estrellas. Mi Yushu hermoso, gracias. Buongiorno. Ahí está chula. Ahí se me gusta. ¿Cómo estás, mi Yushu? Gracias por las 25 estrellas. Bienvenido a mis amigos. Gracias por ese apoyo. Bienvenidos. Thank you. Buenas noches. Buenas noches. No, buenos días. Alisa, a ver quién está por aquí. Hola, Inesir, saluditos. Amaneciste con un mexicano. Me dice, estoy en Perú, bebé. No hay mexicanos. Bueno, no he conocido a un mexicano en Perú, ¿ah? Ahorita en Perú, pues lo que más se ve son venezolanos guapísimos. Y por ahí un colombiano también. Pero mexicano, mexicano no he visto. Una pregunta, si no estuvieras así, ¿tuvieras muchos seguidores? Quizás, bebé. Hola, Helen, saludos. ¿Cómo gano el pase? Va, el pase lo voy a estar regalando. ¿Cómo se llama? Primero vamos a regalar el día de hoy en rifita, ¿va? Voy a hacer una rifita para el chat, ¿va? Así que vamos a hacer una rifa de chat. Ya sabes cómo funcionan las rifas de chat. Si quieres participar, solo debes compartir el directo, ¿va? Ese pase lo voy a estar regalando con la preorden, ¿va? Cortesía de Garena. Y en la noche voy a estar regresando también, pero ya en torneito en región de Sudamérica y en región de, ¿cómo se llama? Región de, ¿cómo se llama? De Estados Unidos. En las dos regiones, va, estoy baneando un enfermito ahí. A mí me gustaría conocerte. Hola, Jordan. También, bienvenidos a todos, amigos. Me he ausentado muchísimo tiempo. Dice, me encanta verte, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Bishaki. No, hombre, sí se ha extrañado mucho hacer directo, ¿eh? He extrañado mucho sentarme aquí. Dios mío, ¿eh? Mi sillita también siento que me ha extrañado. Hola, bebecita. Hola, Alex, saludos. Bienvenidos, amigos, malas noticias. Me he ausentado por el tema, bueno, más o menos como que lo estuve explicando un poquito a ustedes lo que está pasando hace poco. Lo que pasa es que mi abuelita tenía pues ya se le había complicado el tema de los pulmones. Y al final, pues, se diagnosticó como cáncer al pulmón. Y resulta que, pues, ya el día de ayer, pues, ya la enterramos. Falleció mi abuelita. Y es por eso que todos estos días como que estuve de gestión de hospital. Entonces, prácticamente acompañando a mi mamá. Así que, pues, por eso es que me he ausentado, ¿va? Iba a ser directo, pues, como les había dicho, el 2 o el 3. Pero justo en esos días, pues, fueron los días más críticos. Que tenía que estar ahí con mi mamá. Tenía que estar acompañándole, ya saben, amigos, yo sobre todo pues por mi mamá, ¿no? Yo vivo por ella prácticamente, así que pues tenía que estar ahí detrás de ella, estar apoyándola. Y pues lamentablemente pues no se pudo hacer nada. El día de ayer ya le enterramos a la abuelita, que en paz descanse. Gracias, amigo, muchas gracias. Buenos días, Carlos Flores. Yoshua también. Ah, no, Josué Gabriel Mendoza, gracias por las estrellas. Bienvenido al en vivo. Y pues es por eso prácticamente que no estuve haciendo directo. Así que pues de hecho mi mamá ahorita está descansando. Pues ojalá que se esté tranquila, pues, ¿no? Yo creo que la salud de las madres uno siempre tiene que ver, pues, ¿no? Como hijo. A ver, vamos al mismo sentido, pésame. Gracias, amigo Adrián. Muchas gracias, en serio, a todos. Disculpen por estar ahí súper inactiva en todos los medios, pero pues, cuando aquí hay que estar apoyando a la mami, hay que estar porque tenemos que estar. Siento lo de tu abuelita, muchas gracias. Y pues prácticamente es por eso, amigos, que pues estuve bastante inactiva. Va, si no, pues hubiera estado aprendiendo el directo máximo el 4 o el 3, pues, ¿no? Que era la idea principal. Pero pues bueno, cosas de la vida, hay que ser fuertes, amigos. Vamos a ser fuertes. Hablando de ser fuertes, vamos a estar revisando este pase Elite. Todavía pues vamos, tenemos chancita todavía. Así que en la noche voy a volver a hacer directo. Pero ya en torneo en región sur y Estados Unidos como siempre, ¿va? El día de hoy voy a estar regalando el pase Elite en rifita, ¿va? Rifita de chat. Así que ya sabes, solo debes compartir el en vivo para que puedas participar
por la rifa de chat. Hola Ricardo, también saluditos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a estar jugando Decla, duelo de escuadras por ahí. Vamos a ver qué tan manca estoy ya. La bestia, prácticamente 6 días sin jugar, ¿eh? 6 días sin jugar y eso me preocupa. Héctor, ay, me olvidé activar la macro. Héctor, muchas gracias. Ah, no, Carlos Flores o Héctor. Hola, Ada. Ana, mi Héctor. Espere tu mamá. Gracias, saludos, bebé. Muchas gracias, Héctor. Pues sí, de hecho estoy con ella. De hecho, todo este tiempo, ¿no? Ya como que mi mami está un poco más tranquila. Creo que los peores días han sido. Creo que ayer fue el peor día ya, ¿no? Una cosa, pues hay que ser fuerte, eso sí. Pero para eso estamos los hijos. Alice, te extrañé. Dice, gracias, baby. Un besote enorme. A ver, ¿quién está por aquí? ¿Va, vas a jugar Decla? Sí, voy a estar jugando Decla. ¿Cómo participas por el pase? Compartiéndolo en vivo, ¿va? A la segunda hora de directo, como todas las segundas horas de directo, hacemos la rifa, ¿va? Me hacen recordar y vamos a la segunda horita. Rifamos el pase Elite con la preorden. Cortesía de Garena. Vale, vamos a ver quién más. Hola, saludos, Samuel, David, también saluditos. Vamos a ver esto de una vez el pase, ¿va? Vamos a ver qué cosas nos trae Garenita. No he reclamado nada. Así que vamos a verlo rapidito, ¿va? Estas cosas creo que son del clan. Amigos, no sé qué novedades hay por ahí. Si sabes algunas novedades que ha pasado en el mundo frifallesco, dilo. Ok, esto es lo que Garenita nos ha enviado. Así que vamos a recibirlo. Oye, se ve bien bonita la moto, ¿no? Esto es del pase. Motocicleta calavera. Oye, se ve lindo, ¿no? Está bonito esto como para ir con Misha un ratito. Estaría bastante lindo. A ver, vamos a ver esto. Y ya tenemos nuestro pase. Vamos a estar viéndolo ahorita. ¿De qué trata esto, va? Por andar mostrando, dice. Déjame pues, amigo. Tengo el talento. Hay que mostrar el talento, amigo. Oli Jack, saludos. ¿Qué pechacha? Dice, gracias. Salúdame, te extrañamos mucho. ¿Cómo está Hosmer? Bienvenido, Hosmer. Bienvenido al en vivo. Muchas gracias, ¿eh? Niños a todos los que están llegando. ¡Saludos! A ver, tenemos... Esto es el nuevo pase, ¿no? Vamos a ver... Oye, ¿pero cómo lo reviso, Dios? Ok, acá. Ok, vamos a revisarlo rapidito, ¿va? Beneficios de ser vendido. A ver, ¿qué es esto? Oye, este cambio monstruo está bonito. Espero que este pase tenga... ¿Cómo se llama? Que este pase tenga... Emote, ¿no? Usualmente los pases no venían emote. Por ahí en el grupo de vendidos estuve leyendo que pues prácticamente estaba feo el pase. Pero vamos a ver, ¿va? Igual como que el mes pasado también más o menos vi que estaba medio feo. Así que, pero igual vamos a regalar. Vamos a ver qué otras cosas más. ¿Tiene emote o no? Ustedes que lo han visto, incluso ustedes creo que ya lo deben tener el pase. ¿Tiene emote o no tiene emote? Hasta ahorita no lo veo. Oliver, saluditos. Axel Cabrera, bienvenido al en vivo. Albert Becerra, también saludos. Angelita, también saludos. Hermosos pechos, dice. Pues sí, están lindas las nenas. A ver, vamos a ver. Ojalá que tenga emote, ¿eh? El pase pasó, no tenía emote. Yo por los emotes, como quiera, igual me gustan los pases. ¿Ya cómo se resolvía esto? Porque me he olvidado cómo se agarraba todo. A ver, acá tenemos una flaquita. Vamos a ver el skincito. ¡Saludos! ¡No, no tiene emote! ¡Ah, la bestia! No, hombre, otro pase sin emote. Ok. I don't know. El paquete guerrero de la luna. Se ve bastante... No sé, no es mi estilo, ¿no? Últimamente los pases lo están haciendo apurados. ¿No quieren ser el diseñador, no? Hasta que a mí como no me ponen de diseñadora, ¿eh? Hasta que yo haría unos pases, pero... buenísimos, ¿eh? No, hombre. Pero bueno, igual ¿qué podemos rescatar de aquí? El pantalón, ¿no? El pantalón me gusta, como es de cuerina, creo. Las botitas también se ven bonitas, creo. La parte de arriba, podría usarlo, combinarlo con otra cosa. La pechera sí no me gusta, a menos que lo ponga un short debajo, ¿no? I don't know, no sé, ¿a usted le va gustando? ¿Cómo le va gustando? ¡Mi flaquita! ¡Ey, mi Jonathan, amigo! ¡Besos al amigo Jonathan! Muchas gracias por estar por aquí, bienvenido nuevo. Dice, a salitas, en la noche voy a estar haciendo salitas de torneo, ¿vale? En la noche tienen que estar pendientes. Ahí sí, Sudamérica y Estados Unidos. El día de hoy, a la segunda hora, regalo el pase Elite con la preorden, ¿va? A ver, que ya no sé, pero de repente viene... ¡Ay, gracias! Dale. ¡Epa! ¡Ay, no! ¡Lo mutearon! ¡Chun, chun, chun, chun! Adrián, gracias por las 500 estrellotas. Yo te extrañaba, dice. Yo también extrañaba mucho estar aquí. Amigo Adrián, bebé, te mando un fuerte abrazo, precioso. Muchas gracias por esas 500 estrellotas, baby, de veras. Muchas, muchas gracias de nuevo. Vamos a ponerte de bebecito, ya. Es el primer bebecito del mes. Y todo, Alexander Córdoba, también gracias por las 75 estrellas. David, también gracias por esas 10 estrellitas. Muchas, muchas gracias. Vamos a ponerle, ¿va? Nombre, uy, Diosito, el Rafi se había quedado desde el mes pasado. Va, muchas gracias, Adrián, bebé. Ahí tenemos al nuevo bebecito. Gracias por ser mi bebecito
del día. Ahora vamos a ver quién más está por aquí. Dice, el pase no me gustó para nada. Más o menos, ¿no? Bueno, el primero skin de la chica, bueno, igual ya no es skin de chica, ¿no? Vamos a ver skin de macho. Ese es el que me preocupa. El skin de hombre, ¿no? Yo uso más este personaje niño, así que vamos a ver qué tan bien está el personaje niño. Pues va, si el de la flaquita está, ¿no? Como, igual no me ha gustado esto. ¿Qué cosa es esto? Esta es la... Ah, esta vamos a, podemos ocuparla, ¿va? Aunque creo que no tiene nada esto, ¿no? Ah, no tiene nada, creo que es estético. Bueno, ahí la corrijo en un rato, ¿va? Cambiamos la Kingfisher, creo que la he quitado. Ah, y esta es la tabla. Esta tablita sí está linda, ¿eh? La tabla sí me ha gustado. Se ve bastante bonito. ¿Vas a regalar el pase? Sí. Vamos a regalar el pase a la segunda hora, ¿va? Segunda hora. El pase no sirve, dije. ¡Ay, gracias! Facilidad. Cristian Espinal, gracias por las 75 estrellas. ¡Ey, Martín! Muchas gracias, bebé. Muchas gracias, precioso. Quiero que se enteren todos que estoy muy enamorado de ti. Y tú lo sabes, mi amor. Siempre estaré ahí contigo en las buenas y malas. ¡Ay, gracias! Extrañado mucho. Y mi más sentido pésame, mi amor. Te amo a la siempre. ¡Ay, gracias, Martín! ¡Un abrazo, amigo! ¡Ay, Dios! ¿Por qué no estás aquí? ¡Martín! ¡Un fuerte abrazo, bebé! De veras, muchas gracias. De veras, muchas, muchas gracias. De veras, es muy lindo saber eso, bebé. De veras, muchas gracias, siempre digo. Ay, Martín hermoso, ojalá algún día podamos coincidir y vernos, baby. Un besote enorme, gracias por esas palabras, bebé. Y otro fuerte abrazote para ti, bebé. Muchas gracias, en serio, thank you, qué hermoso. Qué hermoso se siente eso, ¿eh? Qué lindas son las palabras, Dios mío, ¿no? En esos momentos así difíciles, palabritas así de veras que me llenan el corazón. De veras, muchas gracias, bebé, thank you, de veras. Gracias, bebé, ay, Dios. A ver, estábamos viendo el pase. Y estamos viendo esta tabla que se ve... Esta tabla sí se ve bastante bonita. Me gustan los colores, sobre todo el azul, ¿no? El celeste. Ahí, ¿cómo se llama? Turquesa, creo que se le dice. O sea, bastante bonito, creo que lo he ocupado. Vamos a ver, tenemos oro, estas cosas. Vamos a agarrar lo más rápido posible. Aquí tenemos la espas, ¿no? Bueno, eso no es mi arma favorita, pero vamos a obtenerla. Vamos a ocuparla igual de por ahí. Vamos a estar probando. Quiero ver el skin de niño. Quiero ver ese skincito. ¡Uy, una piedra! Eso es bueno. Ya debo tener como 40 piedras de esas cosas. ¿Esto es mochila? ¿Es mochila esto? Mira, si es mochila está bien bonita, ¿eh? Ah, no, es una caja, ¿no? Caja ópera guerrera. Ok, no nos dio mochila hasta ahora, ¿verdad? Revisa, dice, ¿qué cosa, bebé? Vamos a tener que asaltar un manco para ir contigo. Ay, Dios. De todo eso, lo único que me gusta, dice, son ver tus pechos, dice. Confirmo, XD. Oye, esta no es una mochila, esta es para que sea una mochila. Como mochila se hubiera visto bastante bonita. ¿En quién se han inspirado este paso? Vamos a ocuparlo igual, ¿verdad? ¡Sandra Luna! ¡Gracias, baby, por las 99 estrellas! Luna envió 99 ricos. ¡Gracias, bebecito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ese apoyo, baby! ¡Muchas, muchas gracias, precioso! ¡Thank you! ¡Y bienvenido y feliz lunes! Estamos lunes, ¿verdad? Hasta que yo estoy más perdida que... Ah, sí, estamos lunes. No, hombre, amigo, sentí como que estoy en un bucle de tiempo. ¡Oli Han, saludos! ¡Qué melones! Dice, ¡gracias! Dice el amigo, pero les pasa las configuraciones para de tus chichis, dice. Ay, a la configuración te la mando al inbox. Es que escríbeme al Instagram, ahí te mando todo. Todo, 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 XD. Ahora vamos a ver esto, de más fragmentos. Esto de aquí. Amigos, ya sabes, si quieres participar por... Esta es mochila, ¿verdad? Si quieres participar por el pase, solo comparte el directo. Esta es mochila. Ah, sí, se ve bonita la mochila, ¿eh? Ok, yo creo que de este pase rescato la mochila, ¿no? Se ve bonita. Yo creo que sí, ¿eh? Esta mochila se ve bastante bonito con unos pantalones angelicales azules, los clásicos. Se vendría bastante lindo, vamos a ocuparlo de una, ¿va? Dice, a ver, dice, yo te ayudo. Gracias. Hoy sí, hoy día vamos a tener que ayudar, ¿ah? Van a tener que ayudarme porque debo estar manquísima. 6 días sin jugar es demasiado. Revisa mi perfil de Free Fire, en un rato reviso, ¿va? Dice, yo te compartí cuando dijiste, gracias, Yoshua. Gracias, baby, muchísimas gracias. A ver, vamos, tenemos esto. Ah, mira, tenemos cupones. Venga, vale, vamos. ¿Qué más nos están dando? Ok, esto es maquillaje. A ver, este maquillaje está bonito. Ok, se le ve raro, ¿no? Ok, se le ve raro el Maxim, ¿no? Ese delineado de gato, me gustaría hacérmelo yo misma. Se le ve bastante... ¿Cómo se llama? Contemporáneo, ¿no? Se le ve bastante... ¿No? ¡Ah, Dios! ¡Ayúdame! ¡Saludos! ¿Cómo me convierto en colaborador? Creo que no se puede. Creo que no hay una opción de colaborar. Sale raro, ¿no? Vamos a ponerle ahí. Ok, a una... Al skin de flaca creo que vendría bastante bien. ¡Gracias! ¡Gracias, chico Yamilet! ¡Gracias, baby! ¡Gracias por 75 estrellas! ¡Bienvenido!
A ver, vamos a ver quién más está por acá. Esto de aquí. Esto. ¡Oye! ¡Oh! Por fin llegamos al skin de Flaco. Vamos a ver. Por favor, sorpréndeme. Ajá. Parece que tuviera una olla en la cabeza. Dios mío. ¿Quién hace estos pases? A ver, dice, Oli, ¿me puedes regalar? Oli, Oli, saluditos. Oli, Oliver. Jesús Montufar, también saludos. Una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dice Daniel. Mi nombre es Ada, bebé. Ada. Ada. A ver, las tres letras de Adaxmo. Ada. Así es, así me llamo. Hola, Antonio Hernández. Saludos, bebecito. Ok, se ve lindo, ¿no? ¿O no? La pechera me gusta. El pantalón, más o menos, ¿no? Igual los zapatos, creo que también podríamos usarlo. La cabeza, sí, no sé. ¿En quién se han inspirado esto, ah? ¿Alguien puede saber a lo mejor un tema cultural que estoy ignorando? Venga, lo vamos a poner esto todo y vamos a abrir esto. ¿Qué cosa nos da? Ojalá que nos dé bien. ¡Oli, Oliver! ¡Hola, bestia! La cabeza, ¿no? Se ve un poco raro. ¿Esos aretes o qué cosas sean que cuelga de ahí? También se ve. No, no, vamos a revisar igual todo. Mira, aquí había la opción de obtener todo, XD. Había una opción de obtener todo y yo agarrándole uno por uno. Ok, igual se ve, ¿no? No sé, amigos, ¿cuánto le dan al pase? ¿Les gusta o no les gusta el pase? Dice, siempre tu chispa, dice, con la chispa en la olla. XD. Hola, hijos, saluditos. Oh, mira, con la barba del viejo. Ok, con la barba del viejo se le ve mejor, ¿no? Creo que la barba del viejo le ayudó bastante estéticamente al skin, ¿no? Vamos a probarlo igual, ¿va? ¿Qué emulador usa? El Blue está 4,260. 1,8 dice. 1,8 le dan ahí. Yo le daría un 6, creo, ¿ah? ¿Eh? Un 6. O sea, la barba del viejo, combinando con otras cosas, creo que sí vale la. Oh, la mochila sí me gusta, ¿eh? A ver, cosas que rescato en la mochila, la tabla, la caja también estaba bonita. Y pues bueno, se le ve bien con la barba del viejo, ¿no? A ver, ¿qué personaje traigo? ¿Qué personaje estoy ocupando? ¿Por qué tengo Maxima aquí? Ah, estaba jugando este Duecla, ¿no? De lo de escuadras. Ah, sí, es cierto. El último stream lo hice con el flaquito este. ¡Oh, Dios! Ya soy el Diamante 4, ¿ah? Rumbo heroico, Dios mío. Ojalá poder hacerla bien esto. A ver, código de equipo: 6263275. Gente insana, ¿va? Puros amigos insanos, amigos. De veras, estoy manquísima. No he practicado nada. Así que necesito de ayuda de todos ustedes. Va hasta por lo menos unas 5 partidas. Yo creo que a partir de la sexta ya debe estar Insanity. ¡Oh! Entró un flaquito que es de PC. ¿Puede jugar? Sí. ¿No enseñas tu faldita? No es faldita, es ¿cómo se llama esto? Es pantalón, amigo. Es el pantaloncito. Estamos con un calentador. Está haciendo un poco de frío. Ok, hay oritos. Y hay bueno, el otro flaquito, ¿no? Venga, vamos a empezar a ver qué tal sale. ¿Por qué no usa ropa transparente? Dice en la noche, ¿ah? ¿Eh? La noche ya me compré una ropa transparente que me gustaría que ustedes lo puedan ver. Así que en la noche nos ponemos ropa transparente, XD. A ver, vamos a ver esto. Chun, chun, chun. Pasividad. Hipocam. Ahora estamos. No hables mucho, no te voy a escuchar. Ahí estamos. Hola, Daniel, saluditos. Qué hermoso estás, dice. Bienvenidos al en vivo. Todos los que están llegando, no olviden recordarme la segunda hora que voy a hacer la rifita, ¿va? ¿Con quién estamos? A ver, hay un chico de PC, ¿eh? Con miedo, ¿cómo me va a ir? Es que no practicó nada, ¿eh? O sea, que dijo, va a ser directo. Y dije, a lo que venga, San Luna. Gracias por las 50. Besos, bebé, bienvenido. Saludos, Ada, eres divina, dice. Muchas gracias, bebé. ¿Qué emulador uso? El Blue está 4,260. Así se llama, ¿va? La barba del viejo le ayudó mucho. Pues sí. Dice, quisiera saber tu nombre divino, ¿me lo puedes decir? Mi nombre divino es Ada. Oye, ¿por qué demoramos mucho, ah? ¿Por los oros? ¿Será por eso? Es que estamos con un heroico. Ay, ya me emparejamos ya. A la bestia, pasividad. Amor, cualquiera estaré por Lima, dice. Ojalá, amigo. Oye, sería bonito ir a un concierto de Agua Marina, ¿te imaginas, amigo? Agua Marina la bestia, Dios mío. Sería bastante interesante. Ya, ahí tenemos a estar la USP. Y pues yo creo que pues vamos a estar ahí, ¿va? Y las amigos. Dios, me he olvidado, ¿eh? Me he olvidado de qué trata el juego también. 6 días. ¡Ay, Neptuno! ¡Gracias! ¡Epa! Muchas. ¡Ay, el Rafis! ¡Baby, muchas gracias! Rafis, bebé, hoy día recién me manifesté. ¿Cómo estás, bebecito? Besos. Mi bella luna de ley. Te quiero mucho, solo paso para saludar. Me alegro saber de ti a pesar de Gracias, todo. Rafis. Sabes que estoy para ti siempre. Gracias, mi Rafis, bebé, de veras. Muchas, muchas gracias y perdón por la ausencia. De veras que en estos días no esperaba eso, ¿ah? ¿Eh? Bueno, tú esperaba todo, pero menos eso, bebé. Muchas gracias, Rafis. ¡Bienvenido! En un ratito, pues, a ver si hablamos, ¿va? En estos días, mientras que deja que se calme un poquito más esto.
Besos, mi Rafis, baby. Muchas gracias, en serio. ¡Y bienvenido! Dios, le dieron chupapa al flaco. ¡Ah, la bestia! Enfermito de M500, ¿ah? ¿Eh? Para que sos flaco, con M500 que te destrozan de una. Enseña tu pantalón. Primera sangre. Este amigo, mi pantalón Insanity. Creo que se le dice licra o algo así. Pasividad. Tarara. ¡Qué sabrosa! ¿Qué región es? Estados Unidos, bebé. Estamos en región de Estados Unidos, precioso. Hay que jugar. Trata de entrar por código. O si somos amigos, me recuerden un ratito, ¿va? En un ratitín, ¿cómo se llama? Invitamos a los amigos. Vale, vamos a ver quién más. Dice, asesinato doble. Dice, ¿por una ¡a la bestia! Ojalá que el flaco la haga. ¿Con quién estaba jugando? Vamos a ver, ¿va? Ok, son gente normalita, creo. Platino, diamante, platino y un oro. A ver, yo tengo dos oritos aquí. ¡A la bestia! ¡Gracias! ¡Mani! ¡Dala! ¡Epa! ¡Mi Julio! ¡Ay, bebé! ¡Gracias! ¡Gracias, Julito! ¡Bebecito, bienvenido! ¡Gracias por esas 1000 estrellotas, baby! ¡De veras! ¡Thank you! ¡Ay, Dios! ¡Gracias, mi Julio! ¡En serio! ¡Muchas gracias! ¡Qué hermoso! ¡Besos, bebé! ¡Vamos, pila! ¡Vamos a ver si te puedo dedicar un killcito! ¿Va? ¡Toma manquitos aquí un ratito! ¡Vamos a poner las manos! ¡Gracias! ¡Ven Ángel Valdés! ¡Cata, bebé! ¡Gracias por el apoyo! ¡Saludos hasta Bolivia, baby! ¡Rafis, muchas gracias! ¡Codos! ¡Ah, no, todo verdad los codos! ¡Lo había olvidado! Ahorita te mostramos los codos Insanity. ¡Hola, Jonathan! ¡Saludos! Ahora vamos a ver. Jonathan Pocualpa, creo que es así. Ahora vamos. Dios, ojalá que vayamos bien aquí, amigos. Vamos a ver si es que acaso se puede. ¡Ah, la bestia! Lo que poco que pegamos, primera ¿ah? Sangre. Creo que podemos jugar un Battle Royale, creo, Dios mío. ¡Hola, Wilmer! ¡Saluditos! Ahí están los codos al Rafis. ¡Codos! ¡Gracias, mi Rafis! Fue un pedazo de pecho, dice. ¿Cuál pedazo? ¡Uy, gracias, bebé! ¡Gracias! ¡Gracias, el flaco! ¡Neptuno! ¡Tamales! ¡Asesinato triple! ¡Dios! ¡Tan insanos, ¿no? Soy Domi. ¿Juraría que he jugado con ese flaco antes? ¡Para bajar unidades, dice! ¿Tú crees? ¿Tú crees que bajemos? ¡No! No, amigos. Espérate, ya. Vamos a poner las manos. Ya, yo creo que dos. ¡Ay, Neptuno! Espera. Tengo que... Espérate, vamos a quitar esto, uno más, y yo creo que ya estamos ya. Vale, vamos amigos, vamos, pilas. Vamos, pilas. No, solo bien, amigos. O sea, tienes unas chichis grandes, dice, gracias, baby. ¡Ay, muchas gracias! Pasividad. El piojoso Rafael Cancel envió 25 lindas estrellas. Gracias, Rafa Estrella, vamos a alerta. ¿Tienes PayPal? ¿Mande? ¿Tienes PayPal? Creo que una vez me creé hace poco, pero ya como quiera solo la creé por un tema. Pero creo que sí te lo puedo dar. Te escribo por ahí, ¿va? ¡Carambas! ¡Lo que me revienta el flaco! Primera sangre. ¡Dios! Esto está bastante feo. ¡Dios mío! Dale, estoy preocupada. Me está preocupando ya. El bebé Tobías Cejas. ¡Tobilla! ¡Ah, no! ¡Tobías Cejas! ¡Gracias por las 75 estrellas! ¡Besos, bebé! ¡Muchas gracias! ¡Dios! ¡Horrible esto! Personaje, dice. Estamos usando el personaje... ¿Cómo se llama? Del Maxim. ¡Ah, la bestia! Lo que tiene... Lo que pega está flaco. El Marcos Europe. Marcos Europe. ¡Vamos, amigo! ¡Uy, gracias! ¡Ah, la bestia! ¡Es en serio! ¡Dios! ¡Se movió la alerta! ¡Julio! ¡Adrián, bebé! ¡Gracias! Estrellita su. Ya comiste preciosa. ¡Ay, yo con eso ya voy a comer! ¡Gracias! ¡Adrián Hernández! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, bebé! ¡Gracias por esas 1000 estrellas! ¡Precioso! ¡De veras! ¡Muchas gracias! ¡Julio también, bebecito! ¡Gracias por esas otras 1000 estrellas! ¡Asesinato triple! ¡Ay, Neptuno! ¡Gracias! ¡De veras! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Bebés! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Y vamos a tener doble bebecito! ¡Dios! ¡Y yo estoy bajando aquí! ¡Dando vergüenza! ¡Madre mía! ¡No, hombre! ¡Échale ganas! ¡Vamos a echarle ganitas, amigos! ¡Tamare la manquesa! ¡6 días sin jugar! ¡Pasa factura! ¡Vamos a lo bien, amigos! ¿Tienes Only? ¡Aún no, bebé! ¡No tenemos Only todavía! ¡Quizás más adelante! Nos creamos, el próximo mes siempre decimos eso.
Ya estamos el próximo mes, así que a lo mejor ya se vengan estos días aquí. Vamos, amigos, se puede, se puede. Se puede, va. Vamos, amigos, pilas, pilas. Dios mío, la manquesa. La manquesa fina que estamos teniendo en estos momentos. A ver, vamos. Ok, está apareciendo. Corre, corre. Está apareciendo por acá. Tengo una pared. Para poder presionar un poco mejor. Dale. Y creo que aparece hacer... ¡Epa! ¡Muchas gracias! Ay, por fin salió las manos, ¿ah? Primera sangre. ¡Ay, no! ¡Le va a revivir a su piojoso! ¡Gracias! ¿En serio? Baby, déjame tu número y de ahí. Yo te pongo la sala, bebé. Si quieres, me dejo humillar, bebecito. Gracias por esas 500. Muchas gracias, bebecito. Déjame tu número y de bebé. Te agrego, va, y te invito a la sala, bebé. Ahorita estoy manquísima, así que con ganas. Toma, bebé, me vas a dar. Ay, gracias, Julio Orozco, gracias por el apoyo. Rápido, bebé, también, muchas gracias. Las personas que entren directo ponen sus PayPal, se puede poner. Y te donan así, también lo deberías poner. Va, 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 déjamelo checo eso en un rato, ¿va? Creo que el mío como que anda medio bugueado hace tiempos. Pero igual déjalo checo, baby. Igual te escribo, precioso. Muchas gracias, Rafis. ¡Ay, gracias, Diosito! ¡Muchas gracias! ¡Ay, mi madre, el bicho! Gracias. ¡Ay, Neptuno! Dios, me tumbea. Cara lanzando un beso, 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 cara lanzando un beso. Gracias, mi Rafis. Muchas gracias, baby. Dios, tengo miedo que aparezca. Ay, estoy viendo que me bugueo acá. No sé si me habrá contado el kill que me hice. Ah, me quería hacer daño el apestoso ese, ¿no? Me quería dar chupapi. Ok, está atrás. Acá está alguien. Primera sangre. A ver, espérate. Vamos a ir despacio, ¿ya? Hasta que están lanzando. Señora, Skeller tras Skeller. ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¡Ay, madre mía! ¡Muchas gracias! Mi bebé Rafael Cancel es el rey de mi corazón. Solo porque eres bella te quiero, mi bella luna. ¡Ay, mi Rafis! Quiero todos y limpiate los mocos. Puedo, bebé. Es una chica mocosa. Vamos. ¡Mi Rafis! ¡Muchas gracias! Espérame, bebé. Mal estoy aquí con la cosa esta. Dios. Parece piojoso. ¡Asómate! Asesinato doble. Vamos a asomar, ¿no? Che, desgraciado. Ah, vas a salir de acá, ¿no? A la bestia, la mira se me está yendo, pero al cielo. Ahí está metido ese apestoso. No va a querer venir, ¿ah? ¿Eh? Va a venir siquiera por abajo, creo. O si viene. ¡Ah! Te quedaste afuera. ¡Dale! ¡Epa! Oye, vamos a hacer remontada. Gracias. Venga, ya está apareciendo las manitas. Muchas gracias. El bebé Rafael Cancel es un amor con sus... ¡Gracias, mi Rafis! Estrellitas. Muchas gracias, codos, baby. Codos, 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 codos. Ay, los codos, es cierto, ¿verdad? Codos, 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 codos. Gracias, Rafis. Muchas gracias. Thank you, en serio. Están los coditos. ¿Tienes watts? Dice. Ahorita no estamos dando watts, bebé. Más adelante, precioso. A lo mejor. ¿Estás bien, hermosa? Oye, mil saluditos a todos los que están llegando. Bienvenidos. Muchas gracias. La barba del viejo ayudó mucho. Estéticamente, sí. Yo creo que la barba del viejo. Con la barba del viejo se ve mucho mejor. Me gusta cómo se ve por la espalda el flaquito. Porque, o sea, frontal se ve medio raro. Sobre todo por esa cosa que trae en la cabeza. Pero este pasacito igual lo vamos a estar regalando, ¿no? Creo que estamos ahí como que medio de lejos. Tengo que estar más de cerca. Está pestoso, creo que no me ha... Yo creo que no lo he visto, ¿no? ¿Crees que no te he visto pestoso? Creo que estás aquí, flaco. Ven, desgraciado, asómate. Mira, marido y mujer están acá, ¿eh? ¡Ah, la bestia! Oye, ¿qué tal este sincronización con su otro marido, ¿ah? Mira, mira, ahí está su piojoso ahí dándole. Así se puede, así se puede, se puede. ¿Quién quedó?
Esparta se murió, Marcos también. Era primera para matar sangre. De frente, ¿no? O meter unos granazos apestosos. La que me hicieron asesinato sándwich. Doble. No hubiera sido por eso de... ¿Cómo se llama? ¿Su esqueleto? Ahorita estaremos con vida. Dios, les ha recuperado a todos. Uy, qué lindo juega. Marcos juega bien bonito, ¿ah? ¿Eh? Se para bastante bien al flaco. ¡Hola, Rubén! ¡Saludos! ¡Buena! Vamos, amigo. Tienes que bajarte todos nomás. Ok, igual estamos... Dios! Asesinato esa granada doble. Que le reventó en la cabeza. ¡Madre mía! Esa granada que le bajó en la cabeza, Bernardo. ¡Sin ensueños, dice! Sin ensueños no pasa nada, precioso. La noche igual voy a salir en tanga. No pasa nada, bebé. Ahora vamos con esto, esto, esto. Nos pilas, amigo. Recuerda que a la segunda hora voy a estar rifando el pasecito. Me hacen recordar nomás que después me ando ahí olvidando. ¡Oli, Rubén, mis indies! ¡No hay sencitos! Yo estoy esperando que nomás y ya, pues, para poder hacer sencitos. Te adoro, mi flaca. Gracias, mi Jackie, bebé. Yo también te adoro muchísimo, mi amiga, de veras. Muchas gracias. Me he ausentado mucho y sentí como que... Oh, ¿dónde están mis amigos? Dije... Vale, vamos. Dios, vamos a ir despacio. Estos piojos se van a meter paredes. A ver, tengo una buena arma. Chaleco y casco, el 2. Que pude haber mejorado, creo. Que pude haber comprado este mejoras para que vaya bien. ¡Hola, David! ¡Saluditos! ¡Bienvenido! Vamos. Vamos acá... Vamos a hacer bien esto. Ada, please. Dice, ¿qué pasó, mi amigo Luis? Bienvenido, Ruiz Redolvedo, creo que era así. Nos van a meter granadas y vamos. Hay una pestosa arriba. Ese flaquito está como que medio tanteando el panorama para que nos aviente la granada y nos reviente la cabeza. Así que hay que tener mucho cuidado ese pestoso que está allá. El flaquito de blanco, ese desgraciado solo busca el paso de bot. Hay que tener cuidado nomás con ese pestoso. De ahí todo lo demás creo que estamos... Uy, la macrito. Todo lo demás creo que estamos bastante bien. Oli Francisco, ¿qué región juego? Estados Unidos, tengo ya el esto lleno, baby. No, bebé, avanzó solo el flaco. Primera sangre. Ok, ok, lo aventó. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ya están metiendo, ya están presionando con las granadas ya. Están presionando ya con las granadas ya esos apestosos. ¿Se dan cuenta? Ahí está que se avienta. Siento que al... Ok, le están ahí metiendo balas. Ah, asúmate, asúmate. ¡Permiso, flaco! ¡Ay! Se murió el Marcos, ¿no? ¡Dios! Asesinato, me atacaron doble. Entre dos estos flacos. Dios mío, se murió el Marcos. Y la canción... Dios, no, ya vale. Asesinato ya. Triple. Ala, este, acá, esto con cada que cae uno, caen todos. Es lo malo. Cae uno, caen todos. Ay, Dios, no, hemos vaquero que no tenía ni protección. Gracias, Rafis. Hace tiempo que no veo esos codos carababeando, 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 carababeando. Hace 6 días, creo, mi Rafis. Claro, verificate eso, bebé. Gracias, bebé. Espero que el apoyito te ayude en algo. Ah, no. No se hizo mucho que te extra... Teníamos protección. No, mi Rafi, de veras que me estás ayudando muchísimo, en serio. Igual a todos los que están por aquí, bebé, de veras. Muchas gracias. Thank you, mi Rafi. Que te vaya bien este día. Empieza bonito tu lunes, baby. Que te vaya súper. Ya estamos hablando, baby. Deja que calmen aquí las cositas. Pues ahí le andamos hablando, baby, como habíamos quedado. ¡Hola, María Ruiz! ¡Saludos! PvP, dice la flaca. A ver, ¿dónde estamos otro más? Oye, menos mal que teníamos este... Pero cambiamos de equipo, ¿ya? Cambiamos de maridos, ¿va? Gracias a los amigos. Cambiamos otros maridos, ¿va? Cambiamos de maridos. Oye, menos mal que tenía protección, ¿no? Yo pensé que no tenía protección. ¡Ay, gracias! ¡Ay, Adrián, de veras! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, bebecito! El bebé Alex Cartagena Batista envió 70 y... Mi amigo Alex Cartagena, gracias por las 75 estrellas. Besitos. Héctor también. Hola, hermosa, buenos días. Buenos días, bebecito. Gracias por esas 50 estrellas, Héctor. Adrián, también, ¿qué me habías dicho? Te mando mi número por Instagram. Déjame tu cuenta de Instagram, ¿cómo es? Para ubicarte rápido, ¿va? Beso enorme, bebé. Muchas gracias. ¿O podrías mandarme tu ID por aquí, bebé? Y te grabo. Adrián, muchas gracias. Besotes, bebé. Alex Cartagena, también gracias por las 75 estrellas. A ver, ¿con quién estamos? Con el amigo Oro, el Marcos, el Mini, mi amigo. Santi, ¿cómo estás, bebé? Ay, entró mi amigo. Estabas con el Yankee, ¿no? Él es... ¿Será el verdadero? No creo, ¿no? Ah, no, no, no es el Yankee, es ecuatoriano. Creo que Yankee, el original, es este venezolano. Y además tendría que tener su cuenta verificado y no creo que sea él. ¡Ey, mi amigo!
amigo José Saldaña! ¿Cómo estás, bebé? Besotes. Ay, es un milagro que prendes. Pues ya estamos un poco mejor, pero estamos prendiendo, baby. ¿Cómo estás, amigo José? Bienvenido. Hola, Leticia Hernández, también saluditos. Bienvenida al en vivo. Pilas, ¿va? Tenemos esta última oportunidad que tenemos, ¿ah? Última oportunidad que tenemos. Y pues con fe, amigos, con fe. Vale, vamos, amigos, pilas, ¿va? Pilas, pilas, pilas. Ahí tenemos esta. Vamos a tener que hacer super archi mega ultra hiper bien en esta partida. ¡Gracias! ¡Dale! ¡Epa! ¡Turun, turun, turun! ¡Gracias, Adrián, bebé! ¡Gracias por eso, por ese apoyo, bebecito! El bebé Adrián Hernández es un amor. ¡Muchas gracias! ¡Lindas estrellitas su! Adrián 0109 es ese. Va, escríbeme, baby. Y termina este y te busco por ahí. Pues ahí te mando soli para darle el PvP, ¿va? Me sube el nombre, amigo. Y me dejo ganar, ¿eh? Me dejo humillar 7-0 para que me dejes de una, ¿va? Gracias, para que grabes tu TikTok. Y se humillando a la hada. Y pues ya, ¿va? Un beso tenerme, bebé. Gracias por todo ese apoyo. Hombre, amigos, por esa cantidad de estrellitas uno se deja humillar con ganas, ¿ah? Hasta incluso me lo regalo de una. ¿A cuántos grados estás en Perú? Creo que estamos a 14, no sé cuántos. En Perú, bueno, pero pues en Lima dirás. Está haciendo un poco de frío, pero tampoco es que tanto, ya. Usualmente en las noches es cuando se siente el frío frío. Ahorita como quiera está igual, o sea, está bastante bonito. De hecho ayer salió solcito. Ay, Dios, le pusieron en 4 al flaco. A ver, espérate, ¿quién te ha puesto en 4, baby? Ah, está por acá. Hasta que me da ganas de ir a revivirte, pero hay una pestosa. ¡Ay, bebé! Tamales, ya están metiendo sus cochinas granadas. Oye, tráeme tu cráneo, flaco. Tráeme ese cerebro, bebé. Asesinato doble. Revívete, precioso. Vale, vamos. Amor, te extrañé, dice mi amigo Martín. Ay, bebé, yo también extrañé muchísimo estar por aquí. Papel higiénico, listo, dice. Ay, XD. A ver, estamos. Esta partida parece que va a ser favorable para nosotros. Parece que los enemigos no son tan insanos, ¿ah? Parece. Después vamos a ver la insanidad. Necesito tenemos equipo. Música todavía, sí, ¿verdad? Ahí vamos. Hola, Leslie, saludos. Vamos, amigos, bienvenidos. Hay que tomar agua, ¿va? Que hidratarnos un poquito. ¿Dónde eres? Dice Perú, bebé. Dios mío. Vale, vamos. Oye, el mini, ¿por qué me hace emote? No me hagas emote, amigo. Vamos, pilas. Parece que esta gente no es tan insana, ¿eh? Pero igual no hay que confiarnos, ¿va? Ya nos pueden dar chupapi. Yo quiero salir del diamante 4 y poner mínimo unas 3 estrellas. ¿Y cómo para sentirme más segura? Aunque hay uno de esos piojosos del equipo anterior. Como que sí parece que se le ve la insanidad, ¿ah? La bestia, 13:48, ¿seguía vivo? ¿Cómo así, bebé? Asesinato doble. Venga, por acá hay uno. Ah, ese muere ya. Venga, amigo, está fácil esta. No son tan insanos. ¿Se dan cuenta, no? O sea, como que se regalan rapidito. ¿Qué son los flaquitos? Vamos a ver, ¿va? Vamos a ver qué son los amigos. Para ver si son o no son insanos. Dice, ¿se te extrañó? Dice, ay, de veras, yo también extrañé muchísimo, amigos, estar aquí haciendo directo. Siento como que, oh, me fue demasiado tiempo. Mínimo son 4 días, pero me fui como 6 días a la bestia. Ah, mira, son diamantitos, ¿no? Son diamantes, un platino y uno, un plata ahí. Bueno, igual tampoco es que hay que subestimar mucho a los enemigos, ¿ah? Por ahí puede ser que le reconecten y, uy, Dios mío, van a salir chorizo. Vamos, amigos, pilas. Ok. ¡Ay, Dios! ¡Julio! ¡Julito, hermoso! ¡Muchas gracias! Julio Herrera me consiente con sus 1000 deliciosas estrellitas su. ¡Gracias, mi Julio! ¡Muchas primera gracias, sangre, mi amigo! ¡Mua! ¡Gracias por esas 1000 estrellas! Este bulla va a ser para ti, bebé. Este bullita va a ser para ti. Asómate. Asesinato ya están doble. Muertos ya. Venga, se muere el yankee. ¡Ay, gracias! ¡Dale! ¡No! Ah, se fue el morado por abajo. El bebé Adrián Hernández es un amor con sus 500 likes. Te empecé a seguir en Instagram, corazón rojo. Es la única piojosa que queda, ¿no? Ah, sí es cierto, ¿verdad?
A ver, cúrate. ¿Es la única piojosa que está viva? Drax. Cúrate, amigo. No, bebé. La sarnosa. Oh. Piojosa, ¿no? Se quería rebelar, ¿no? Qué confianzuda, ¿eh? La sentía así, ¿no? Estaba por morirse la pestosa y quería ir. Bueno, ya le hicimos bien. Gracias, Adrián, bebé. ¿Qué me dices, corazón? Ya te empecé a seguir en Instagram. Gracias, Adrián. Mándame tu mensajito por ahí con tu número ID para agregarle, ¿va? Calle con Dori, bebecito. Gracias por las 75 estrellas. Gracias, bebé. Muchísimas gracias. Vamos, amigos. Sí se gana esto, amigos. Sí se gana, ¿va? No, creo que no sea tan mala. O es que los enemigos son malísimos, pero... Creo que vamos a estar bien, amigos. Dentro de todo, creo que lo vamos a hacer bastante cachete. Vamos, amigos, si se puede. Que sean 4-0, ¿va? Que sean 4-0. Vamos, dice, te quiero mucho. Gracias, bebé. Amigo Jonathan, de veras, thank you. Sin ropa tendrías más seguidores, dice. Pues en la noche, amigos, salimos con ropa transparente, ¿va? Vamos, amigos, pilas. Pilas. Vamos, amigos, dice. Uy, dice la bestia. Uy, no. Ah, me puso la pared en la cabeza. ¿Cómo vas a hacer eso, amigo? Somos insanos. Primera sangre. Vamos de frente. Somos insanos, amigos. Somos insanity. Creo que sí la subimos, ¿ah? Sí, vamos a subir esta. Hola, Cristian, saludos. ¡Mua! Bienvenido, Cristian Ramos. Tienes como mi amigo. Que quiere meterme las escopetas como sea, ¿eh? Su cochina escopeta. Asesinato triple. Venga. Hombre, fue fácil. No, pero que salió bien. Oye, menos mal que nos ha tocado con esta escuadra. Que salió bastante bien, amigos. Tarararabuya. ¿Cómo estás, Héctor Duarte, bebé? Bienvenido. ¡Mua! Besos. Hola, Ismael, también saludos. Uy, se fue la música, ¿no? Se nos fue la música. Hola, bestia, Lurito, ¿eh? Este ahora, amigos, es Insanity. Venga, vamos, hizo 7. ¿Cuánto me hice? Yo también creo que es algo un poquito bonito. Venga, una estrella y con protección de unidades. A ver, y hizo 4. Nada mal, ¿eh? Nada mal, amigos. Nada mal. El flaquito este. Oye, lo hizo bastante bien, ¿ah? ¿Eh? Buenardo. Va, vamos. O cambiamos de equipo, que entren otros, ¿va? Muchas gracias, amigos. Una partida bastante buena. Parejamos bien, ¿ah? ¿Eh? No me acuerdo, nos tocó con puro macrero de M500. A ver, o de Desert. Ahí está. 649-3075 es código de equipo. Oli Esmelin Rivera. ¡Mua! Saludos, bienvenida, amiga. Saluditos, ahí estamos. Ricos pechos, dices. Son saludables. XD. 649-3075, ¿va? Battle Royale, no, pues, es esto. Decla. A ver, estamos con el Marco, con el Diego y estamos con el amigo Segura. A ver, somos 3 diamantes y un heroico. Ojalá llegar heroico de una para que me den este, el chalequito. Y creo que Ayamoto también por eso. Hola, Christopher. Hola, Juan Ismael. Saludos. Besos. Venga, José Bermúdez. Gracias por el apoyo. Diego Pocube también. Gracias por las 75 estrellas. José Bermúdez envió. Gracias, bebecito. Muchas gracias. Venga, bebé, muchas gracias. Hola, te mando besos. Gracias, Diego. Te devuelvo tus besitos. Besos, baby, bienvenido. Se voy en diamante. Estamos bien, ¿no? Ojalá que emparejemos normal. O sea, con gente normalita, pues, ¿no? No que nos emparejen ahí con los tus gran maestro que usan programitos y esas cosas. Y de veras, qué fastidio emparejar con personas así. Oye, ¿no tienes un lead? Aún no, bebé. Quizás el próximo. Quizás más adelante. Ya me da miedo decir el próximo mes. XD. En la noche con Baby Doll, dice. En la noche con Baby Doll, obviamente, para dormir juntos. XD. Hola, Adrián, saludos. Vamos, pilas. Ojalá que esta gente enemiga que no nos toque, o sea, que sean así como los otros, que se vayan de cara para poder darle chupapi de una. Y no sean tan así como que la piensan, meten granadas, van así sincronizados y todos. A ver, por el skin que trae, parece insano, ¿ah? ¿Puedes rematarlo al apestoso ese, amigo? Harías un favor al mundo. Yo soy el mundo. Primera sangre. Ahí está, flaco. Hay un flaco atrás de mí también. Dios, madre mía. Dios, padre todopoderoso, creador del cielo. Ok.
¡Está atrás! ¡Grax! Sí, 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 hay que relajarnos. O Grax o lo que sea. Vamos, hay una pesos acá. ¡Este es el asesinato insano, doble! ¿Ah? ¡Ese era el flaco! De verdad, estás divina. Gracias, amigo. Lo siento. Muchas gracias. ¿Por qué lo sientes, bebé? No pasa nada. Vamos bien, amigo. Vamos a subirla nomás. Vamos a subir todo esto, ¿ah? ¿Eh? Oye, Ángel, saludos. ¡Ay, mi amigo Ángel Forever! ¿Cómo estás, bebé? ¡Mua! Has pasado, me acuerdo que estuviste también por acá, bebé. A ver, vamos a tener una pared en cualquier momento, ¿verdad? Yo creo que sí, te extrañamos mucho, Cristian, bebé. Muchas gracias de nuevo por estar por aquí, de veras, bienvenido. Dios. Vale, vamos, pilas, ahí tenemos esto. Vamos, mi amigo, segura, estamos medio que ganando. Igual no sé todavía si los enemigos sean insanos, ¿eh? Creo que por ahí hay gente insana. Vamos a ver cómo nos va. Ataque con la... con esa cosa. Ah, está como que... quiere este... buguear mira, ¿no? Detrás de la pared. Todo, se ha puesto de moda eso, ¿no? Del bugueamiento de mira. ¡No! ¡Para, amigo! ¡Para el ladrillo! ¡Pero ahí no! ¡Ay, gracias! ¡Ay, corazón! ¡Dios! ¡Le aplicaron el cochino Skeller! ¡A la bestia! Mira, ¿se le puede tirar a vivir? Venga, se está bien. Ah, vamos, Diego, tú puedes, bebé. Tú puedes, precioso. Pura gente insana. Muy bonita, ¿quieres jugar conmigo? Entra por código de equipo, ¿verdad? Estoy quedando código de equipo para no estar repitiendo con los mismos. Siempre me pones así. ¿Cómo si? Oli Jesús, saluditos. Oli Pacheco, también saludos. Besos. Ahora vamos. Esto... ay, Dios. Ay, hemos perdido todos los beneficios, ¿no? Ya no tenemos más nada. Vamos, pilas, amigos. Pilas. Tararara. Quiero poner mi pata ahí, pero no me deja después jugar así. Ay, Yair, saludos, Yair, saluditos. Vamos, ¿podemos jugar juntas? Sí. Vamos, trata de entrar por código, ¿va? Primero por código, de ahí andamos invitando a todos. Dios, tengo miedo, ¿va? ¿Cómo he caído? Ah, por el Skeller, ¿no? No, sí, creo que hay cierta sincronización en ellos. No va a ser tan, pero tan fácil que digamos. Ah, acá está el flaco. Bueno, le metí 70 en la cabeza al flaco. Cuidado. ¡Oh, está viniendo! ¡Ay, Dios! ¿A que me bajé a uno? Oh, por Dios. Hola, bestia. Esto no está tan bonito, ¿ah? Tengo ganas de morderte. Ay, Diego, ¿cómo estás? Adi me dice. Hola, bebé. A ver. Ay, huele a comida. ¿Mi mamá se habrá levantado? Huele a comida. ¿Se habrá levantado mi madre hermosa? La había dejado dormida. ¿Se habrá levantado mi hermosa mamá? Huele a comida. Lo siento, no lo sientas, bebé. Eres muy linda, ¿qué país eres? De Perú, bebé, soy de Lima, Perú, la capital. Ahorita estamos en invierno, entre comillas. Pero aunque no se sabe, ¿ah? ¿Eh? Porque ayer, por ejemplo, que era el entierro de mi abuela, estaba haciendo un poquito de solcito y estaba bonito. Estaba bonito el día, menos mal, ¿ah? ¿Eh? Porque hubiera sido horrible ir al cementerio y todo eso, que haga un frío y que Lima se ponga más gris de lo que ya es. Tengo una pared. Ah, no, tengo tres paredes, ¿no? ¿Por qué no vamos? Vamos al rush sin miedo. ¡Ay, bebé! ¡Caramba! Es apestoso con el cochino Skeller, ¿no? Porque cómo fastidian, de veras. ¡Permiso, flaco! ¡Tamales! ¡Me voy a morir por... ¡tamales! ¡Me morí por buena! ¡Ah, oh, no! Estos piojos así la piensan, ¿ah? ¿Eh? O sea, se sincronizan demasiado bien. Asesinato doble. Sí, me preparé el desayuno. Había Quaker de ayer y pues me hice el Quaker. Me calenté el Quaker y ya, pues con esto tomaste dos. Bienvenido, quiero andar contigo, dice. Juega conmigo. ¿Qué tal mirada? Dice. No, hombre. Dios. A ver. Huele a comida. Debe ser mi mamá que está cocinando. Pero es temprano, son las 10. ¿Quién se levanta a cocinar a las 10? No, hombre. A ver, vamos. Hola, amigos, pilas. Reina, dice, dime. Hola, Oscar, saluditos. Vamos, estamos perdiendo, ¿eh? Estamos regalándonos mucho. Esos flacos la piensan mucho, ¿eh? Esos ahí como que no van así nomás. Y si se mueven, se mueven, pero ahí súper sincronizados. Y eso, pues, eso no es bueno.
Tenemos que ir un poco más sincronizados nosotros. Hoy amaneciste con chichis más grandes. Todos los días crecen, bebé. Dios, mira, mira, mira lo que pegan ahí con las granadas, ¿ah? ¡Ah, la bestia! Amigo, permiso. ¡Ah, la bestia! Lo que están pegando. O sea, primera se dan cuenta, sangre. ¿No? ¿Cómo juegan? Son granaderos. Asesinato doble. Venga, sí se puede. ¡No, corazón! El bebé Benjavaya envió 75 ricos besitos su. Enemigo a la vista. Baby. Asesinato doble. Ah, están ahí. Cuidado, bebé. Ay, venga, sí se la bajó, sí se la bajó. Ay, no le puedo meter. Oh, sí, sí le puedo meter. Tamales. Asesinato triple. Cuidado. Venga, oye, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Ya, sí se puede hacer la remontada. Benja, gracias por las 75 estrellas. Besos, bebecito, bienvenido. Gracias, bebé. Sí se pudo, sí se pudo. Quiero otra oportunidad, Ada, para poder jugar contigo. Tienes que entrar por código, baby, o ser este... No, pues, amigo, solo crear código nada más. Entras por el codiguito, ¿va? Entras por el código, faltándome ya. Buen trabajo. ¿Puedo comprar es? Ah, no, ya no puedo comprar ya. No, ya no puedo comprar ya. Ok, la única SMG confiable ahorita es la MP5. Ya no podía cambiar de arma. Así que vamos a ver qué nos va por las barbas de Neptuno. Ok, vamos. Vamos, pilas, pilas, ¿ah? Pilas. Hola, Hernández, saludos. Creo que me apareció un escorbuto en la... Acá en la cosa. En la, al costado del... Ahí está, acá arriba. Está arriba de la casa. Tengan cuidado. Se aventó el apestoso, ¿ah? Primera sangre. Granaderos. Ay, Dios. ¿Qué estás haciendo? Tu cochino emote. Ay, hace tiempo es que no veía la toxicidad. No, hombre. ¿Quién quedó? ¿Segura, bebé? Demuéstrales quién manda, bebecito. Tú eres insano, flaco. Tú eres insano, flaquito. Están ahí cosiéndose sus cochinos apestosos emotes, estos piojosos. Sí la haces, bebé, sí la haces, precioso. Mira, ¿puedes aprovechar ahí que me están haciendo emote? No, asesinato hombre, no doble. No la hizo el flaquito. ¡Ay, Dios! No la hizo, ¿ah? ¿Eh? No la hizo el amigo. Tamales. Venga, vamos a ver qué tal sale. Igual continuamos, ¿ah? ¿Eh? Vamos a perdurar este... ¿Cómo se llama? La esperanza, la bestia. Ya me da miedo jugar esto, ya. Vamos a darle una más. Y si vemos que no podemos, pues nos pasamos a Battle Royale, ¿ya? ¿Y por qué está difícil esto? Que yo les dije a partir de la segunda semana, ¿no? A partir de la segunda semana les dije... A ver, vamos ahí. Cambiamos de maridos... Pues bueno, ah, tamales. Hace tiempo es que nadie me estaba haciendo emote. Hace tiempo, o sea, desde hace 6 días. A ver, 6593175. Ese es el código de equipo. Pero seguro empezó a hacer emote primero. No, me estaban haciendo emote a mí. Yo creo que ha sido por el tema del verificado, la bestia. 6593175 es código de equipo. Juego en PC y es manco, dice. Pues para que veas, pues. A ver, vamos. Vemos con el Adán, con el Jan. Oye, entró el Jan que ganó. Vamos a ir con el flaco, con la Emily. O de Emily, creo que así se llama. Vamos a ver. Hola, Daxmon, ¿cómo estás? Bebé, te vas del Salvador. Saludos hasta El Salvador, bebecito. Desde aquí, desde Lima, Perú. Bienvenido al en vivo. Vamos, pilas. Ojalá que salga bien esta, ¿eh? Está un poco complicado. Ese manquito que hizo emote. Ay, qué feo, en serio, ¿eh? La gente casi emotiza. Hombre. No, pues sobre todo, pues no, el tema está del verificado. Creo que los verificados siempre vamos a tener que someternos a los cochinos emotes. Es un poco fastidioso. Hola, Yuri, saluditos. ¿Puedo entrar? Sí, Reina, no receta tu Instagram. Ahí te envía tu manco. ¿Tu manco? ¡Ah, tu marco! ¡Ay, me lo mandaste! A ver, déjalo checo un rato, ¿ya?
Uy, ¿verdad? El marquito, ¿verdad? Vendría bastante bien el marco para ponerle allá mi nombre. Sería bastante súper. ¡Hola, gamers y amigo! ¡El criminal rojo! Ya me... Compré arma, ¿verdad? Compré arma, ¿no? ¿O estoy con la Desert? ¿O estoy con la USP? Es arma, ¿verdad? Estoy con la G18, creo. Aunque sí está bonito el pase. O sea, de espalda se ve lindo. La mochila también se ve linda. Vamos a ver qué sale. ¡Hola, Michael! ¡Saludos! Vamos, pilas. Pilas, 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 pilas. ¡Hola, Fabián Vázquez! ¿Es de Free Fire? Sí, Primera sangre. Primera sangre. Vamos. Creo que está por el otro lado. Vamos a verlo. Ay, ojalá que ganemos esta. Está un poco tedioso esto para ganarla. Ay, buena, 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 buena. Hola, bestia. Ok, parece que esta partida va a ser un poco fácil. Ojalá que sí. ¿Dónde eres? Yo soy de Perú, bebecito. Soy de Lima. Hola, Marco Guasaina, creo que. Saluditos. Bienvenido al en vivo. Vamos con MP5. Estoy aquí. Y vamos a darle pues con esto, amigos. MP5. Va, no está nada mal el pase. Lo he estado pensando en comprarlo. Ahora que lo veo, está lindo. Se ve lindo de espalda. Mira, porque así que si le ponemos un zoom. Que la barba del viejo ayuda mucho, amigo. Sin esa barba del viejo se va a ver raro. Ay, qué cólera que en sur no tenga la barba del viejo. Pero en mi cuenta principal, ya que la tengo, sí adorna bastante lindo la barbita del viejo ahí. Dice, ella está con otra plataforma, dice. No, aquí yo transmito, bebé. Yo solo transmito aquí en Facebook. No hay otras plataformas, precioso. Las otras plataformas son fake. Es falso. Son piojosos impostores. Eso no soy yo, ¿va? Vamos, amigos, si se puede. Alguien está dando chupapi a todos aquí. Primera sangre. Vamos a buscar nomás, amigos. ¡Carambas! ¡Carambas! ¡Arriba! Ese flaco nos la sabe hacer, Dios. Si le hacen, ah, no sabe jugar ese pistón. No se la hace. Sí, no sabe jugar el flaco. Estaba ahí pisándola con la Desert. Alguien que juega con Desert mata de una, no la pisa. Vale, vamos. Hola, Antonio Rosa. Ambasado. ¿A qué nivel tiene la MP5? La tengo completa, bebé. La tengo al máximo. Recuerda que soy influencer de Garena. Necesito equipo. Y pues ahí Garenita pues me consiente muy bonito. Garenita nos consiente bien bonito. Quiero estar, dice. Saludos, amigo. Preciosa disculpa, dice. No te disculpas, bebé. Bienvenido al directo. Saludos a todos. No olviden dejar su hermosa reacción. Ya saben, su me gusta, su me encorazona, su me encanta. Suma re que te encanta y esas cositas ayudan muchísimo al en vivo. Recuerden que a la segunda hora también voy a regalar el pase Elite con la preorden, ¿va? Y en la noche volvemos a hacer directo, pero ya por el tema este del... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Del turnito de pase. Primera sangre. ¿Qué te está metiendo, baby? ¿Qué te está presionando por ahí? A ver si la hacemos, ¿eh? Asesinato. Venga, oye, doble. Qué bonito, ¿eh? Tanto que los amigos de aquí me meten una carriada insana. Estamos bien, ¿eh? Si la subimos. Sí la vamos a subir. ¿Cómo se entra el problema de influencer? Dice. Tienes que ser insano, bebé. Si no eres insano, no entras. Necesito equipo. Vamos, pilas. Necesito equipo. Vamos, pilas, pilas, pilas. A ver, vamos a agarrar este casco, ¿no? Yo creo que estamos bien de ahí. Como que podemos guardar también un poco de monedas para la siguiente ronda. A lo mejor puede que no pase algo malo. Hola, Yovileño. ¿Tienes novio o no, bebé? No tengo, precioso. Estoy soltera. ¿Por qué no hiciste directo en 4 días? Dice el flaco. Bebé, mi abuelita falleció al día de ayer. La enterraron. Y desde esos días, pues, estuve acompañando a mi mamá en los trámites, pues, del hospital. Esas cositas. Ya cuando uno ya tiene como se llama, un enfermo en el hospital, pues, tienes que estar ahí. Sobre todo, pues, cuando el doctor te dice que ya está súper delicado. Entonces, yo estaba acompañando a mi mamá en estos días. Estos últimos días que no hice directo. Y pues ya el día de ayer la enterramos a mi abuela. Primera sangre. Para que me des chupapi, flaco. Para que me des chupapi, baby. Mira, tenías la MP40 todavía, apestoso. Porque no la supo hacer el flaco. Bueno, al menos hicimos un killcito aquí, ¿eh? Al menos hicimos un killcito. Al menos nos vamos con uno, creo. Mis amigos insanos ya la están matando todos. Buenos, mis amigos. Qué buena escuadra me ha tocado, ¿eh? Estamos con el Adán, con el Yankee, con la Emily. No sé si es flaquita o es este. Venga, ya le estamos. Estamos bien, ¿ah? ¿Eh?
Buenardo, amigos. Tararara, bulla. Al parecer ya no funciona lo del escote, dice. ¿Cómo que no? Ahí están las nenas. Dice, lo siento, mis condolencias, espero que estés bien. Yo sí, gracias a Dios, como que ya pasó esto del... ¿Cómo se llama lo del entierro? Pues el entierro fue ayer. Va, entonces lo único que me preocupa es mi mamá nomás. Pero ya con mi mamá la dejé descansando, creo que ya se ha levantado hace ratitos. Pero ella es lo único que me preocupa, pues, ¿no? Y la que más ha sido afectada en todo esto. ¡Ay, vamos! ¡Pila! ¡Salió bien esto! ¡Qué lindo par de niñas! ¡Gracias! ¡Vamos, Ada! ¡Sigue adelante! ¡No te des por vencida! Dice, gracias, amigo. Apoyo de siempre. Dice, yo he sentido el mismo dolor. Gracias, Cristian, bebé. De veras, muchas gracias. Se siente muy bonito eso, ¿eh? Ese apoyo, de veras. Estos días han sido bastante difíciles. Ay, pero bueno, yo creo que ya con el poco a poco, con el tiempo, pues mi mamá se va a sentir un poquito más tranquila, ¿no? Creo que eso está como que es lo más importante ahorita. Pero pues vamos a ver, ¿va? Poco a poco, pues, amigos, ¿no? El tiempo, cuando uno se pierde un familiar, pues es la cosa más difícil. Ay, mira, tengo pasitas, no sé qué me pasas, ¿va? ¿Cómo estás? Dices, todo bien, bebé. Ahorita pues estamos un poquito más relajados y así. ¿Alguien sabe si tiene Only? No hay Only, bebé. Todavía no, el próximo mes. Bueno, o quizás este mes. Siempre es eso. Vamos a comer pasitas. Vamos a comer pasas. No hay directo sin pasas. Corazón para el amigo José Saldaña. Gracias, bebé. En verdad, mi amigo. Bonitas y bronceadas, dice. ¿Tú crees? Ya no hay sol como antes, ¿ah? ¿Eh? O sea, que si hubiera solcito en Lima, me hubiera ido. Yo no he aprovechado en irme el 2 antes de saber esto de mi abuela. Irme a la playa. Pero pues no se puede, o sea, está haciendo mucho frío aquí. Lima. Ya, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo nos vaya. Si no nos va bien en este, nos pasamos a la cuenta de la Shaki. Nos pasamos a la cuenta de la Shaki. Para ahí rankearle a su cuenta Battle Royale. Éramos heroico, creo. Heroico 3 estrellas, ¿no? ¿O en qué heroico nos quedamos? Heroico 3 estrellas, ¿no, amigos? Creo que nunca hemos podido ya subirle del heroico. ¡Hola, José González! ¡Mua! Besos, amigos, saludos. A ver, vamos. Hola, García, amigos, no olviden dejar su hermosa reacción. Son cosas de la vida, Dasmun. Espero que tu mamá siga adelante con la ayuda de Dios. Sí, amiga, de veras, muchas, muchas gracias. Gracias por esas palabras. Preocupa, pues lo demás, pues yo digo, no, o sea, yo sé que es un dolor y así, pero ella es lo que más me preocupa. No hay otra cosa más. Los ojotes que tienes, dice, gracias, bebé. Gracias. Primera sangre. Blacks. Gracias, bebé. Gracias, precioso. Che, piojos, ¿dónde estará? Debe estar por acá, me imagino. ¡Vamos a Google! Dice. No, ¡hombre! Ah, está por aquí metido este flaco, ¿no? Ah, ya lo vi. Ay, Neptuno, ¿tú eres amigo? ¿Dónde está el otro peso? O sea, aquí está, ¿no? Asesinato doble. Ay, está arriba de la escalera. ¡Ay, se aventó el apestoso! ¡Ey! ¿Salió bien? Buenardo, nos hicimos un killcito ahí, ¿ah? Nos hicimos un kill. Yo creo que sí se puede ganar esto. Mientras no tienen granadas, creo. La idea sería que el equipo enemigo no tire granadas. Si así tira granadas, nos va a estar fastidiando un buen, amigos. ¡Hola, Raúl! ¡Saludos! Voy a jugar contigo si dame otra oportunidad. ¡Va! ¡Va conmigo, bebé! Dime cómo te llamas y ya somos amigos en el juego para invitarte, ¿va? Este día hacemos... ¿Cómo, cómo? Hola, Raúl, saludos. Este día hacemos que bebé. Dice, a ver, tienes unos XD. Ahora vamos, amigos, pilas. Se puede, se puede, se puede. Ay, cierto, le estaba diciendo. Estaba grabando un videito que ya lo voy a subir. Creo que lo voy a terminar de hacer entre mañana y pasado mañana. Cuidado, hay gente por atrás. No, hombre. Vamos, pilas. Ayuda. ¡Aviéntame! El bebé Cristo 75. ¡Ayuda! Besitos. Es que hay un apestoso acá. Que tiene marido por atrás. ¡Caramba! ¡Su piojoso, ¿no?
El apestoso. Buena. Cristian Muriel, saludos. Besos, baby. Primera sangre. Gracias, guapo. Asesinato doble. Venga, baby. Permiso, su marido está allá. Tiene marido, ¿ah? Tiene marido. Ese flaco estaba que su marido estaba que me quería presionar también. Es, me gustaría ser tóxica en el juego, pero asesinato después digo, si soy doble. Tóxica, de ahí como quiera. ¡Oh! Se dan cuenta, ¿no? Hasta que me mete ahí las balas. ¡Buena! Asesinato doble. Leonardo, a la bestia, tenía un huevo de cosas. Ah, está usando Desert. Tenemos un enfermo de Desert en el equipo contrario, ¿ah? Tenemos un enfermito que juega con Desert. Mi amigo Jorge, ¿cómo estás? Jorge Corcuera, bienvenido, baby. Un enfermito ahí que juega con Desert. Podría agarrar esta y pegarle. Listo, yo creo que ya estamos. Ahora tenemos tres paredes. Podríamos hacerlo, amigos. Dice, qué rica te miras y de espaldas. Dice, gracias, bebé. Te prometo que rato te ayudo. Va. ¡Ey! ¡Gracias, Jesús! El bebé Jesús Aguilar envió 75 ricos besitos. Primera sangre. De Sonora, México. ¡Ey! ¡Sonora, hermoso! ¡Bienvenido! Besos hasta allá, hasta Sonora, bebé. Besos hasta Sonora, bebé. Hasta Sonora, México. Tiene escopeta, ¿no? ¡Ay! ¡Le pegué 131! ¡Pestoso! Le he pegado 131 y tiene el HP a 200. ¿Es en serio? Le he pegado 131. ¡Gracias!